é o virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, heredará además de deudas, una serie de expediente que contiene en carpetas en las cuales se encuentra el destino que tomará México por tratarse principalmente de temas de corrupción. Administrações anteriores se valieram do recurso de reserva por lo que, conforme marca a Lei General de Transparência y Acceso a la Información Pública, puede romperlo antes de 2021, 2024 ou 2028. Las administraciones de Vicente Fox Quesada, 2000 a 2006, Felipe Calderón Hinojosa, 2006 a 2012, e Y. Henrique Peña Nieto, 2012 a 2018, dejaron 12.333.746 de expediente reservados. Dos ativos que contienen mayor secreciação é o de la indagatoria sobre el supuesto enriquecimiento de Vicente Fox y el sueldo de Carlos Romero de Champs, dirigente del sindicato petrolero. Outro documento que está bajo resguardo é o que Calderón le entregou a pena em 2012. Se trata de um diagnóstico de la seguridad del país titulado Panorama Nacional. Tanto é o documento como lo que se digeron es a vez los dos políticos no se conoce. Pena y Calderón sumaron más de 234.000 muertos, y lo que le dijo el primero al segundo sobre la violencia en el país, no puede conocerse. Em o caso de Odebrecht, tiene candado hasta 2021, Pemex otorgou um contrato por 1.811 milhões de pesos para el proyecto de aprovechamento de residuos en la refinería Miguel Hidalgo, em Tula, Hidalgo. El gigante de la construcción brasileño admitió haber pagado esa cantidad en sobornos a lo largo de América Latina, entre los países sobreseído México. Por este caso, se juzgaram a presidentes, funcionários arrestados e vuelcos políticos desde Peru hasta Panamá, Perubo dos Excepciones, Venezuela e México. Entre os funcionários que presuntamente receberam sobornos está Emílio Lozoya Austin, quem dirigiria Pemex de 2012 a 2016, mientras é o governo de Henrique Peña Nieto impulsava a reforma energética. É o Centro de Investigação Y Seguridad Nacional, CISE, se reservou hasta 2027, los contratos CISE 128/13 y CISE 02/015 com la empresa italiana, De Reckitt, com los que comprou Galileo RCS, um software para realizar espionagem por el que paga 1.390.000 euros y com el que, ao final, alcança ao menos del 2% de efectividade. É o 2 de setembro de 2014, quando Peña Nieto deu sua mensagem de segundo informe de governo, La Plaza de la Constitución queda convertida em estacionamento exclusivo para los invitados do acto presidencial. Funcionários, periodistas e empresários estacionaram caminhonetas Suburban, autos blindados e veículos custodiados por guaruras, foram uns 250 veículos cujo custo promedio era de 1 milhão de pesos. La granduda foi quem deu a ordem para que el Zócalo se convirtiera em estacionamento privado. Los Pinos declarou essa informação como classificada durante 12 anos, aunque ese mesmo dia ofereceu desculpas por el eto equivocado. Um caso que está bajo lei vis é o do assassinato de Luiz Donaldo Colas de Moreta, quem em 1994 foi candidato por el PRI. La investigação oficial foi reservada hasta 2035 por la Procuraduría General de la República, por lo que passaram anos antes de que se conozca porque las autoridades concluíram que no hubo autores intelectuales vinculadas a la política ou el narcotráfico.
La investigação oficial conclui que a suspeita ha sido marcada se é verdade jurídica, no hubo conspiração y esta muerte se debió ao impulso de um solo hombre, Mario Aburto Martínez. Si se desempolvam os quatro tomos de La Investigación del Homicidio de Colosio, rei rostros que emergem com la mesma inércia de aqueles dias. Por lo que pese a los cândados com los que cuentam estos ativos, a MLO poderia pedir a los organismos encargados tener acesso a elos, já que em 2015 Pena Nieto promulgou um novo marco jurídico de la transparência YL. Acesso a la información, ao que dita que los documentos cerrados podrán abrir-se quando se extingam las causas que dieron origem a su clasificación, espere ao plazo de la reserva ou exista una resolución de una autoridad competente. Com informação de vanguarda, animei-te a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários powered by Facebook Comments.